Jeremy Allen White. Quinta Brunson. Thank you so much. Jennifer Coolidge. Niecy Nash Best. Mama, I won! Succession. Thank you so much. Desde los dramas más emocionantes hasta las comedias más divertidas. That is highly inappropriate. Please don't get up on me. Try and stop me. This is the way. Why are you saying it like that? I love television. Premios Emmy celebran lo mejor de la televisión y tú tienes un asiento VIP el 15 de septiembre desde las 8 de la noche solo por ABC Puerto Rico. Créeme, los carros de F1 son más rápidos en persona. Second pick in the 2023 NFL Draft, the Houston Texans select C.J. Stroud. The Philadelphia Eagles select Jalen Carter. The Seattle Seahawks select Devin Witherspoon. Feel the excitement all around the league. Jimmy Butler did it! And who walked in? What's going on? Showtime! En Directo y Sin Filtro queremos que seas parte de la conversación. Tu opinión y tus comentarios son importantes. A través de una nueva tecnología de lunes a viernes, tendrás la oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa. Es muy fácil. Desde cualquier dispositivo móvil, entras a abc.pr o nuestra página Directo y Sin Filtro en Facebook. Ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está. Estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo. Sintoniza Directo y Sin Filtro de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico. Transmisión simultánea en Facebook. Venimos ahí. Pero tú lo tienes dominado. Claro, claro. Brujitip, puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para... Me encanta venir aquí, tienen un ambiente definitivamente muy diferente. Su programa favorito de deportes. Prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes. FanZone, el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción, único en la isla. Cada viernes a las 7 de la noche, únete a nosotros solo por ABC Puerto Rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos. Desde la intensidad de la NBA, la MLB, hasta la emoción del boxeo, Fórmula 1 y mucho más. Con actualidades, análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber. FanZone es tu acceso VIP al mundo del deporte. ¿Estás listo para vivir cada momento, celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes? No te pierdas FanZone, todos los viernes a las 7:30 de la noche y los sábados a las 7 de la noche, solo por ABC Puerto Rico, donde los verdaderos fans del deporte se reúnen.
te damos el análisis de noticias que importan. Sin duda alguna, él fue separado permanentemente. Busca pauta. Claro. Con entrevistas relevantes para encontrar la verdad. Que esto no cumple. Mire, diga la verdad. No, esa es la opinión de la mayoría. Obviamente que la gente juzgue. Donde escuchamos el sentir de la gente. Ha tomado represalias. Lo que se acabó es el embuste y la charlatanería de este señor. Directo y sin filtro, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por ABC Puerto Rico. Prepárate para una noche llena de glamour, emoción y estrellas. Tonight is a celebration that we're all honoring. Domingo 15 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, sumérgete en el mundo de la televisión con los premios Emmy. And the Emmy goes to Steven Young, RuPaul's Drag Race. We love you, thank you. Jeremy Allen White. Quinta Brunson, thank you so much. Jennifer Coolidge. Niecy Nash Bett. Mama, I won! Succession. Thank you so much. Desde los dramas más emocionantes hasta las comedias más divertidas. That is highly inappropriate. Please don't get up on me. Try and stop me. This is the way. Why are you saying it like that? I love television. Premios Emmy celebran lo mejor de la televisión y tú tienes un asiento VIP el 15 de septiembre desde las 8 de la noche solo por ABC Puerto Rico. Créeme, los carros de F1 son más rápidos en persona. Second pick in the 2023 NFL Draft, the Houston Texans select C.J. Stroud. The Philadelphia Eagles select Jalen Carter. The Seattle Seahawks select Devin Witherspoon. Feel the excitement all around the league. Jimmy Butler did it! And who walked in? What's going on? Showtime! Directo y sin filtro, queremos que seas parte de la conversación. Tu opinión y tus comentarios son importantes. A través de una nueva tecnología de lunes a viernes, tendrás oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa. Es muy fácil. Desde cualquier dispositivo móvil, entras a abc.pr o nuestra página Directo y sin filtro en Facebook. Ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está. Estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo. Sintoniza Directo y sin filtro de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico. Transmisión simultánea en Facebook. Venimos ahí. Pero tú lo tienes dominado. Claro, claro. Brujitip, puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para... Me encanta venir aquí, tienen un ambiente definitivamente muy diferente. Su programa favorito de deportes. Prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes.
FanZone, el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción, único en la isla. Cada viernes a las 7 de la noche, únete a nosotros, solo por ABC Puerto Rico, para vivir la pasión de tus deportes favoritos. Desde la intensidad de la NBA, la MLB, hasta la emoción del boxeo, Fórmula 1 y mucho más. Con actualidades, análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber. FanZone es tu acceso VIP al mundo del deporte. ¿Estás listo para vivir cada momento, celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes? No te pierdas FanZone, todos los viernes a las 7:30 de la noche y los sábados a las 7 de la noche, solo por ABC Puerto Rico, donde los verdaderos fans del deporte se reúnen. Te damos el análisis de noticias que importan. Sin duda alguna. Él fue separado permanentemente. Busca pauta. Claro. Con entrevistas relevantes para encontrar la verdad. Que esto no... Hoy en directo y sin filtro salen públicos los informes de las finanzas de los candidatos a las primarias por la gobernación y la comisaría residente. Mientras, Jennifer González afirma tener un incremento en sus finanzas por recaudos a su campaña desde el último mes. Y el comisionado electoral del Partido Popular Democrático y ahora secretario general Gerardo Toñito Cruz radica querella ética ante la Cámara de Representantes contra José Memo González por negocio cuya información no estaba divulgada en su informe financiero ante la Oficina de Ética Gubernamental. Todo esto lo discutimos aquí hoy en directo y sin filtro, que comienza ahora. Buenas tardes, Puerto Rico, y bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Soy Armando Valdés, en sustitución de la compañera Limari Suárez, que se encuentra un periplo italiano, muy elegante. Pueden buscar su cuenta de Instagram. Allí ha estado divulgando todos los detalles de su viaje. Así que me siento en la confianza de poder decir que siento envidia por las vacaciones de la amiga. Yo dejé de ver las stories. Bien merecidas las vacaciones de la amiga Limari Suárez. Ustedes pueden sintonizar nuestro programa a través de Facebook e Instagram, también buscando Directo y Sin Filtro PR. Y como todas las tardes, me acompaña el comentarista Jonathan Lebrón Ayala. Y hoy, en sustitución de la Mujer Noticia, Carmen Jovete está con nosotros haciendo su debut de este lado de la mesa, el amigo Olvin Valentín. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy no va a recibir el escarnio de nosotros, porque... Sí. ¿El escarnio? Él decía así. ¿Así que tú describirías nuestra actitud hacia él? Cuando se sentaba al otro lado, él decía así, que le dábamos muy duro. Bueno, especialmente cuando tú estabas aquí. Exacto. Sí, sí, sí. Hacíamos preguntas incisivas, sí, pero... Si eso tú la llamas así, pues está bien. Pero bienvenido, qué bueno que estés. Qué bueno que estés con nosotros, Olvin. Recuerda, usted puede ser parte de esta conversación entrando a nuestra página de Facebook utilizando el hashtag SinFiltroABCPR en Twitter. La pregunta de hoy es, ¿usted, según los informes de recaudación de candidatos, usted votaría por el candidato que más dinero tenga en acumulado o que esté recaudando a estas alturas? Sí o no, usted puede escanear el QR code que en pantalla para responder la pregunta. También puede entrar a abc.pr/vota. Los resultados los daremos al final del show. Y ahora está con nosotros nuestro primer panel compuesto por el expresidente del Senado y exsecretario de Estado, Kenneth McClintock, y el excomisionado electoral del Partido Popular Democrático, Guillermo San Antonio. Buenas tardes a ambos. ¿Cómo están? Pues yo estoy acá en el lado de los exes y no en el lado de los sustitutos. Muy bien. Digo, Jonathan no es sustituto. No, no. Pero Carmen y Limari están muy bien representados. Pues sí, muchas gracias. Saludos, buenas noches. Un placer estar con ustedes. Comencemos con el tema de la pregunta que le hemos hecho a nuestro público acerca de los recaudos de las campañas políticas. Vemos al gobernador que continúa con una ventaja que casi parecería... algo que no se va a poder soslayar por parte de los demás candidatos en esta contienda. Tiene $5 millones en su cuenta de banco, aún después de haber gastado más de $600,000 en el mes de marzo, si no me equivoco. La comisionada residente, mientras tanto, tiene poco más de $1 millón, y los candidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, tiene $80,000+, y Juan Zaragoza tiene $112,000. Yo hice el cálculo esta mañana en mi programa de radio, y si el gobernador, que Edwin Mundo nos ha dicho en este programa, va a gastar todo ese dinero antes de la primaria, si gasta el dinero solamente que tiene en cuenta de aquí
a la primaria estaría gastando a razón de $80,000 por día. Uh-huh. Mientras tanto, el candidato Jesús Manuel Ortiz tiene $86,000 en la cuenta de banco. O sea, lo que Pedro Pierluisi gastaría en un día, él lo tiene como la totalidad de sus recaudos para su campaña. ¿Cómo ustedes ven esto? Yo sé que la pregunta que le hemos hecho al público es si decidirían a partir de quién ha recaudado más dinero, pero yo creo que no es tanto eso. Es exacto, que el es dinero el permite que pueda tener. El dinero permite llegar a más electores a través de los medios de comunicación. ¿Qué efecto puede tener esto? ¿Es algo que se puede superar, esta diferencia casi astronómica entre las cifras de un partido y del otro? Bueno, en términos de recoger el dinero, tal vez no se pueda superar. Tal vez Jennifer González no pueda superar la manera en que el gobernador está recogiendo dinero y la cuantía a la que ha llegado. Es gobernador y está utilizando los recursos que tiene como tal para recoger dinero y me parece que tiene algo de indicativo que tenga esa capacidad de recoger tanto dinero en términos de gente que puede apostar a que él es la persona que va a ganar y con quien quieren, digamos, congraciarse para una eventual administración. ¿Crees que es una apuesta o una vacuna? O sea, una vacuna contra el que me vayan a quitar un contrato que ya yo tengo. Es buena, porque todos los que están bajo contrato, todos los que tienen algo que dependan del gobernador, presumo que tendrán el temor de que si no le dan a esa campaña, o pues, si pierde el gobernador, se ven en precario. Pero antes de que pierda, quizás como dice Armando, para que no me saquen porque no estoy dando, exacto, pues entonces hay que vacunarme. Entonces tengo que vacunarme. Yo lo que sí creo es que está botando el dinero. Y verdad, perdona el paréntesis, porque se ha gastado $600,000 y yo no he escuchado un solo anuncio memorable. Sí, o sea, yo he escuchado anuncios. ¿Ha tenido algunos no memorables? Bueno, memorables por lo estúpidos que suenan, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto, no sé quién le está haciendo la campaña. Claro. Yo escucho en la radio, yo veo en las vallas publicitarias y yo digo, ¿en serio que el gobernador ha recogido 5 millones para eso? ¿Cuál es el mensaje concreto? ¿Cuál es la cosa pegajosa? ¿Qué es lo que...? O sea, yo no sé, un señor diciendo, ese sí es un líder, yo no. Sí, sí. Realmente me parece que para tener 5 millones no está utilizando al máximo lo que debería tener. Así que en ese sentido pienso que no van muy lejos los de atrás si saben correr. Vamos a ver cómo y con Jennifer, menos dinero tener más impacto. Vamos la a ver cómo Jennifer, si de verdad se queda abajo de los 5 millones, logra hacer un mejor papel de comunicaciones, que creo que no es muy difícil por lo que he visto. También. Guillermo, y Kenneth también, obviamente tener más dinero es bueno para correr la campaña, pero podría verse de forma negativa el hecho de que se recaude tanto dinero como que hay el inversionismo político, favores de contratistas. Podría tener una percepción negativa porque las cantidades, la diferencia entre candidatos es increíble. Yo creo que parte del electorado lo puede ver así, ¿verdad? Que en la medida que este candidato recoja tanto dinero, se puede ver como el candidato de los grandes intereses. Claro, hoy escuché que la comisionada residente recogió una cuantiosa cantidad de dinero en efectivo. En un radio maratón en 3 horas. Tú sabes. En una luz, dijo Edimundo, un sí, semáforo. Un lateíto. Sí, sí. No es en 3 horas. Esa es la culminación de un esfuerzo. Yo he participado en decenas de radiomaratones y telemaratones. Ahí es que se entrega un dinero que tú has estado yendo casa a casa con sobrecitos, recogiendo, o que se han estado recogiendo durante todo un fin de semana en las luces. Oye, y que creo que vaciaron la tienda también. $30,000 en una transacción de la tienda. Pues no sé. Alguien llegó a comprar el $30,000 en mercancía. En los cositos y las cositas, sí. Pero está bien. Digo, son cosas que la gente de verdad, porque no, ninguno de nosotros aquí se chupa el dedo, ni los televidentes tampoco. No tengo yo la contestación, seguro que no la tengas tú tampoco. Pero eso, lo que me pregunta Olvida, al final del camino me parece que la gente se queda con un mal sabor. Y dice, pero mira cómo es que de verdad el dinero es cómo llega, cómo se tramita, de verdad fue peso a peso, camisa a camisa, latita a latita, de verdad. Y en efecto, el tema del efectivo en la campaña de la comisionada residente, Ángel, o debo decir, Edimundo, planteó que creo que el 90% de los recaudos en el último mes eran de donativos en efectivo. Porque está el radio maratón, o sea, y es lo que está explicando, es lo que está explicando Kenneth. Pero llama la atención. De 300 y pico de mil pesos es mucho dinero. Es mucho pesito a pesito. Sí, es mucho pesito a pesito. No es tanto dinero. No, pero, no, ok. No, yo he visto
telemaratones y radiomaratones donde se han levantado medio millón o $1,000,000. Políticos. Políticos, sí. Uh-huh. Así que no es tanto dinero. Y cuando tú consideras que cuando tú vas a la casa de alguien con un sobrecito, pues te van a echar 10 pesos, te van a echar 20, un billete de 20. ¿Y cuándo se hacen esas visitas a la casa para pedir dinero? Porque yo he estado involucrado en la política. Cuatro de nosotros aquí hemos estado bastante involucrados en la política. ¿Te has llevado sobrecito? No. En ninguna caminata, en ninguna caminata que yo haya visto, llega el político, no, llega una persona a la casa y dice, no, oiga señora, mire, vengo aquí a pedirle el voto y a traerle el sobrecito para el diezmo. No se hace eso, no, uno mezcla una cosa con la ¿dónde otra. ¿Dónde entonces es que se levanta a través de 300 mil pesos a través en de cash? La estructura de base. Ok. Cuando yo era presidente del precinto 5 de San Juan y yo tenía que levantar $20,000 para un telemaratón o un radiomaratón, yo a mis 30 y pico de presidente de barrio le asignaba unas cuotas, que era distinto en Santa María, San Francisco, San Ignacio, que lo que era en el barrio Caimito Alto. Okay. Y entonces ellos se llevaban cajas o parte de cajas de sobrecitos. Cajitas. Y ellos se los repartían. O latita. Y se los repartían. No, a nivel de barrio es un sobrecito. Es sobrecito, sí, latita. Y entonces en el semáforo le llevan a las personas encargadas de cada camino 10 sobres aquí, 20 sobres allá, y eso iban a las casas de la gente que sabían que le iban a contribuir. ¿Y hay fotos de esos sobres? ¿Ah? ¿Hay fotos? O sea, yo pensaría que estos sobres estarían circulando por las redes sociales, imágenes. No sé. Pero hay mucha gente que también dona. Digo, ahora si tú donas para ATH Móvil, tienes que registrarlo en la oficina de control electoral. No sería efectivo. Ahora. Eso es otra cosa. La gente está usando mucho más el ATH Móvil. Es casi efectivo. Claro, o sea, pero ahí es que está registrado, pero está registrado. No, pero a lo que voy con este asunto es que también no podemos demonizar la gente que dé pesito a pesito. Porque tienen derecho también pequeños, a aportar. O sea, el PIB, por ejemplo, en su radiomaratón, que ellos estuvieron 2 semanas antes del de Jennifer González, recaudaron casi de $300,000 en una actividad de radiomaratón. Pesito a pesito, latita a latita, y se veían ellos contando a los chavitos allí en el comité. ¿Verdad? ¿Cómo es que se tira esa raya de inversionismo político versus el cash, el lateo y el efectivo? El efectivo es un curso legal. O sea, el efectivo no es un mecanismo ilegal. Hasta cierta cantidad. O sea, según las reglas nuevas. Por eso. Lo que pasa es incluso el efectivo no tiene ningún límite. Sí, es el donativo anónimo el que tiene un límite. Sí. Por eso. Si tú lo reportas, tú puedes donar. Yo puedo darte los 2,000 y pico, pero tengo que... Okay. Es cuando es anónimo que se entiende que no se le va a estar recogiendo la información a una persona que lo que compró fue un portalata de, ¿verdad? O un llavero, una gorra. Pues eso son boberías. Boberías, pues tú no vas a estar haciéndole un para ese tipo de... Lo que pasa es que todos sabemos... Que 30 mil pesos en la... Que todos sabemos que cuando se recogen ese tipo de cantidades, pues son, ¿verdad?, otro tipo de donantes, de inversionistas que confunden en esas actividades, pues suficiente plata en efectivo y se maneja como anónimo. No es una acusación directa a Jennifer González o a Pedro Pierluisi o a Jesús Manuel. El sistema político, de algún modo, o al mismo partido independentista, cuando hay donantes que quieren donar cantidades así, sin que aprovechan ese tipo de coyuntura, y aparece de momento en el zafacón allí en la esquina. Se mezcla. Se mezcla. Y es una de las cosas que el Contralor Electoral y me imagino que las autoridades fiscalizadoras pues van trabajando poco a poco cómo transparentar un poco más eso para que el donante esté reflejado y para que no se pueda burlar. Ahora, en términos de gasto, yo soy los que creo que tú necesitas cierta cantidad para que tu mensaje penetre. Sí, claro. Pero más allá de cierta cantidad, tiene que ser que haya invertido dinero en cosas que normalmente no se invierten. Por ejemplo, hay tres jingles que para mí son los tres jingles brutales de toda la historia de Puerto Rico. El primero es el jingle del Partido Popular. Jalda arriba. Ese hasta tú lo cantas. Yo lo escucho. ese jingle repetitivo, simple, mensaje directo, es el mejor jingle en la historia de Puerto Rico. El retorno de inversión de ese jingle es olvidable. El segundo jingle, vamos para el encuentro con Carlos Romero Barceló. El defecto que tiene ese es que es un jingle personalizado. Era para Carlos Romero Barceló.
el de Jaldarriba era para el partido, para la institución. Y el tercer jingle, si este cielo es libre y libre es la mar, porque yo no puedo tener libertad. Eso ustedes no lo escucharon, porque ustedes son muy jóvenes. Ese era el PIB de Rubén. Que era el jingle de Rubén de 1976, wow, creo que era. Y yo creo que ustedes no habían nacido. Estamos, sí. Pero ese era un jingle bellísimo. La Alborada. Los jingles, Alborada. Ah. Ese jingle costó un fracatán de chavo hacerlo. Ellos decidieron invertir en una buena claro, caridad. Sí, sí. Y entonces repetirlo en la medida que pudiera. Yo todavía no sé dónde va a gastar 80 mil pesos diarios el gobernador. No sé tampoco. O sea, siendo honesto, yo creo que no hay espacio suficiente en medios de comunicación, ni en billboards, ni en digital, para tú gastar esa cantidad de dinero. Y las vallas digitales, honestamente, lo que yo he estado viendo, tengo que coincidir con Guillermo, que no sé si son esas. No es. Y o sea, el real estate, o sea, no hay espacio suficiente. Tenemos que irnos a la pausa. Kenneth, gracias. Guillermo, gracias. Y ustedes pendientes que próximamente habrá un karaoke con todos los jingles políticos. Kenneth McClintock lo estará amenizando. Pero ahora es momento de hacer una pausa. Siga conectado a ABC Puerto Rico y a nuestra transmisión en redes sociales. Ya volvemos. En Directo y Sin Filtro queremos que seas parte de la conversación. Tu opinión y tus comentarios son importantes. A través de una nueva tecnología de lunes a viernes, tendrás la oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa. Es muy fácil. Desde cualquier dispositivo móvil, entras a abc.pr o nuestra página Directo y Sin Filtro en Facebook. Ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está. Estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo. Sintoniza Directo y Sin Filtro de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico. Transmisión simultánea en Facebook. Venimos ahí. Pero tú lo tienes dominado. Claro, claro. Brujitip, puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para... Me encanta venir aquí, tienen un ambiente definitivamente muy diferente. Su programa favorito de deportes. Prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes. FanZone, el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción. Único en la isla. Cada viernes a las 7 de la noche, únete a nosotros solo por ABC Puerto Rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos. Desde la intensidad de la NBA, la MLB, hasta la emoción del boxeo, Fórmula 1 y mucho más. Con actualidades, análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber. FanZone es tu acceso VIP al mundo del deporte. ¿Estás listo para vivir cada momento, celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes? No te pierdas FanZone. Todos los viernes a las 7:30 de la noche y los sábados a las 7 de la noche. Solo por ABC Puerto Rico, donde los verdaderos fans del deporte se reúnen. Te damos el análisis de noticias que importan. Sin duda alguna. Él fue separado permanentemente. Busca pauta. Claro. Con entrevistas relevantes para encontrar la verdad. Que esto no cumple. Mire, diga la verdad. Esa es la opinión de la mayoría. Respira. Obviamente que la gente juzgue. Donde escuchamos el sentir de la gente. Ha tomado represalias. Lo que se acabó es el embuste y la charlatanería de este señor. Directo y sin filtro, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por ABC Puerto Rico. Prepárate para una noche llena de glamour, emoción y estrellas. De regreso a Directo y Sin Filtro y pasamos con Jonathan Lebrón Ayala y la pregunta del día. Amigos, le hicimos una pregunta al principio del programa. Si usted, de acuerdo a los informes de recaudación de fondos de candidatos, ¿usted votaría por el más que esté recaudando dinero de cara a las primarias y a las elecciones generales? El 92% dice que eso no importa, que no votaría utilizando esa determinación como un factor decisivo. Y un 8% quiero decir que sí. Usted puede participar con nosotros entrando a ibc.pr/vota. También puede escanear el QR code que ve en pantalla para responder la pregunta y participar con nosotros en la discusión en la noche de hoy.
Y bien, a esta hora se nos une aquí la candidata al Senado por el movimiento Victoria Ciudadana, Rosa Seguí, y también la candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático, Yulixa Paredes. Saludos a ambas. Saludos, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Estaba preguntando sobre la presencia a este lado de la mesa de Olvin Valentín. Hoy cambia la función. Yo me acabo de enterar que Olvin era periodista, obviamente es abonado también, comunicador, y está aquí con nosotros hoy sustituyendo a la amiga y mujer noticia Carmen Jovet. Sí. Intentando, porque eso es difícil de sustituir. Es una posición difícil de sustituir definitivamente, pero le damos la oportunidad. Para darle seguimiento al tema que estábamos discutiendo anteriormente con Guillermo San Antonio y Kenneth McClintock, el tema del dinero en la política, específicamente en esta campaña de cara a noviembre, ¿qué impacto puede tener? Comencemos con usted, Paredes. En el Partido Popular parece haber una brecha muy grande, entre los recaudos tanto de Jesús Manuel Ortiz como de Juan Zaragoza contra los candidatos principales del PNP, que son Jennifer González con $1,000,000 en la cuenta de banco y Pedro Pierluisi con otros $5,000,000. Fíjate, yo comparto la opinión de la mayoría en términos de que no necesariamente el hecho de que tengas más dinero significa que en términos del pueblo va a implicar el que yo vote por ti o no, porque tú tienes que demostrar cuál es tu capacidad y tus cualidades, talentos para el puesto. No obstante, tenemos que ser realistas. ¿Quién puede llevar más lejos el mensaje? Ahí es que está la diferencia en términos del dinero que tenga y la posibilidad. ¿Quién lo va a tener? Eso es un asunto, ¿verdad? Pero actualmente vivimos, no es lo mismo de hace 20 años. Así que ahora, en términos de las redes y ese tipo de cosas, puede ayudar a poder nivelar el asunto, ¿verdad? En términos del dinero. Nivelar $80,000 contra $5,000,000 con las redes sociales. $80,000 diarios. Bueno, exacto. Lo que tiene Jesús Manuel Ortiz, o digamos, si lo vemos, en el mejor de los casos, lo que tiene Juan Zaragoza, que son $112,000 contra $5,000,000. O sea, habría que tuitear mucho. La brecha es bien fuerte, sí, definitivamente, estamos analizando. No lo veo como algo imposible de que entonces yo como candidato, porque no tengo el dinero, me va a quitar la expectativa de que tengo la oportunidad de sobresalir. ¿Podría el Partido Popular acogerse al pareo de 1 a 4, el pareo que de ordinario ha sido reservado para los partidos más pequeños? Bueno, eso es un asunto que lo estamos trabajando en estos momentos y que... ¿Lo están trabajando? ¿Y lo están considerando? Bueno, todavía no, pero va a depender de cómo continúe, ¿verdad? ¿No le preocuparía la señal que eso enviaría? Ya el Partido Popular, de 6 candidatos por acumulación, está postulando 4. Ahora, si esa fuese la determinación, estaría el Partido Popular acogiéndose a un sistema de financiamiento de campañas que fue diseñado para el Partido Independentista puertorriqueño. Sí, partidos emergentes. Para los partidos emergentes. Claro. Habrá que considerar todas las características. Yo no lo veo como un asunto de que estaríamos perdiendo. No obstante, siempre en el partido, y yo como miembro de la Junta de Gobierno, vamos a analizar lo que le conviene al partido. Okay. Rosa, seguir. Bueno, a mí me parece bien positivo que la gente haya contestado de esa manera, porque lo que me parece es que están buscando candidaturas, conocer las propuestas y no necesariamente la cara que más salga en los medios de comunicación. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad?, que hay una diferencia bien grande, hay una diferencia, ¿verdad?, que nos hace creer que pueden tener más espacio en los medios. Ojalá no fuera así, ojalá todas las candidaturas tuvieran la misma oportunidad de estar espacio en los medios. Debates, hemos visto también, ¿verdad?, algo que hace falta y que ha rehusado el Partido Nuevo Progresista, que así mismo lo han dicho, es que no hay que debatir. Y a mí me parece que no debería ser así. Entonces, pues ahí entra el dinero privado de las campañas para poder entonces comprar más espacio y no entonces ver esos debates, que es lo que el dinero privado es malo en las campañas políticas. No, ahora mismo esa es la que hay, ¿verdad? Eso es lo que prevalece en Puerto Rico y desde Citizens United, pues también están los comités de acción política, los de gastos independientes. Así que pues todas las personas que deseen participar de esa manera, agruparse y hacerlo, ese es el Estado de Derecho. Pero yo abogaría, ¿verdad? Y es lo que he escuchado de personas también del Partido Popular Democrático como Alejandro García Padilla, a volver al financiamiento público, que todas las personas sepan, que todo el mundo tenga tiempo igual y que sea más transparente. Ustedes ambas son abogadas. ¿Cómo haríamos eso bajo el palio de la Constitución de Estados Unidos y la jurisprudencia del Tribunal Supremo? Sí, eso es lo que estoy diciendo, que ahora mismo lo que permea es ese inversionismo privado, es lo que más se oye, está el pareo. Pero para regresar al modelo, lo que ha planteado Alejandro García Padilla y que usted está refrendando,
¿cómo se haría eso bajo el contexto del ordenamiento jurídico actual? Legislación, ¿verdad? Tenemos que legislar y tenemos que establecer las pautas de que los medios... ¿Contra la Constitución de Estados Unidos? No, no contra la Constitución, ¿verdad? Vamos a continuar teniendo la libertad de expresión, vamos a continuar teniendo la libertad de asociación, simplemente que va a estar regulado dentro de un marco en el que todas las personas puedan participar de igual manera. ¿Cómo se podría trabajar eso? ¿Verdad? La acabas de mencionar, Citizens United, los super PAC podrían seguir existiendo aún cuando aquí se regule de alguna forma las contribuciones o inversión pública. ¿Cómo se podría trabajar el aspecto de la inversión pública en campaña y estos mecanismos que van a seguir existiendo? A mí me parece que el interés apremiante del Estado, ¿verdad?, para poder cumplir con ese escrutinio estricto en este caso, es la cantidad de casos de corrupción, ¿verdad? Ya esto llega a un nivel vergonzoso mundialmente. No sé cuántos alcaldes son, sé que son más de 60. Tenemos en la legislatura, tenemos cuántos alcaldes ahora mismo, ¿verdad? Tata Charbonnier sigue sucediendo, ¿verdad? Y también tenemos el Salvemos a Puerto Rico y otros superpas que tuvieron que retirarse. Pero también le ha permitido, digamos, a sindicatos, como el SPT en un momento dado, hacer un PAC para poder aportar apoyar candidaturas. Y eso es lo que estoy diciendo. Es como, sería como... No, para nada. Yo estoy diciendo que todas las personas en este marco jurídico, ¿verdad? Organizaciones sindicales, organizaciones patronales, como hemos visto con Democracia y Prosperidad, pueden hacerlo y lo están haciendo. Abogo a que eso no sea así. Quisiéramos que fuera más transparente, que fuera más fiscalizado y que no fuera esto oscuro. Paredes, le pregunto, el caso de Memo González. Pasemos de tema. El caso de Memo González, uno de los periódicos del país ha planteado que Memo González no informó sobre una corporación, un negocio, que él era accionista, es accionista y que no había incluido información acerca de ese negocio en su informe de ética. ¿Usted cree que debe aplicársele la misma vara que en algún momento se le aplicó a Mariana Nogales por esencialmente lo mismo, no haber informado la presidencia de una corporación con fines de lucro? Yo creo que en este caso es hasta peor. En el caso de la representante Mariana Nogales, era su mamá, ¿verdad? En términos de la corporación. Y en este caso, él es el vicepresidente de la corporación. Así que, ¿por qué razón, qué forma hay de justificar el que el representante le diga a Ética, no, yo no voy a entregar la información? Porque Ética lo ha pedido dos veces y él no ha entregado la información. Y eso es lo que nosotros reclamando en el día de hoy. Por eso, ¿qué información le ha pedido Ética específicamente que él se ha negado a entregar? Según la información, en términos de todo lo que es el estado financiero de la corporación para poder determinar, ¿verdad?, si él tiene, porque él alega que no tiene ni un dólar de ingresos. Sí. Esa es su alegación en el día de hoy, ¿verdad? Claro. Y nosotros entendemos que, pues entonces, si es así, pues que presente toda la evidencia. Que presente los informes de gasto, los informes de ingresos y gastos de esa corporación como tal. Del negocio que estamos, ¿verdad? Que está alegando que está ubicado en el municipio de Arecibo, que todo el mundo sabe, todos los que vivimos en Arecibo sabemos que él es el dueño, que él es el que tiene control, y entonces alega que no tiene ningún beneficio, porque a veces, no necesariamente yo, por ejemplo, en mis informes, no solamente es un beneficio que yo recibo un dólar, ¿verdad? Es que también le podemos, es como cuando hacemos los informes al contralor, en términos, un donativo en especie, así que tenemos que establecer, ¿verdad? Si yo tengo que cumplir, todos tenemos que cumplir, y cuando aspiramos a ser líderes, tenemos que ser el ejemplo. Hay que ser transparente, hay que ser honesto. El representante acostumbra a señalar a todos los demás. Entonces, en este momento, pues es hora de que él sea transparente. ¿Cómo el PPD radicó hoy una querella, ¿verdad?, en la Comisión de Ética? ¿Qué es lo que buscan con esta querella que se investigue? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que pretenden? Realmente se le está solicitando que se le exijan los documentos para poder confirmar lo que el representante estaba alegando, ¿verdad? O lo contrario. Esa es la querella, ¿verdad?, que ya es pública porque ya se presentó y está juramentada. Contempla el que se le exija la entrega de documentos. Pero él dice, y yo tuve la oportunidad de hablar con el representante ayer, y me explicó que él es socio de la empresa, que él no... que él sí ayuda en las compras de la empresa, etcétera, pero que le han permitido, él le explicó a Ética Gubernamental de que él, como no ha recibido dividendos de la entidad, que simplemente informando que él es dueño, que tiene una participación allí, que él cumple. Eso dice que lo hizo. Lo que pasa es que la información que nosotros tenemos el día de hoy es que Ética le pidió unos documentos adicionales y él se ha negado a entregarlos. Por eso no necesariamente. Y he escuchado, lo que he escuchado, no porque no lo he escuchado, es leído.
es que es codueño y que lo que está en la querella de ética de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes es que no lo incluyó en ninguno de sus informes financieros. Eso es lo que yo he leído también. Exacto, claro, o sea, para que ética ya van le mandó tres años a revisar y él incluyó la información, o sea, notificó. O sea, pudo enmendarlo y no tuvo cargos criminales. Claro, tremendo. Bueno, aquí en este caso, ¿verdad? Lo veo muy diferente de lo que yo he dicho del caso de Mariana Nogales, es que todas las personas pueden cometer errores, pero es cómo reaccionamos, ¿verdad? Es hacer una conferencia de prensa como hizo Mariana, divulgar sus documentos como hizo Mariana, hacerse un autorreferido como hizo Mariana, cosa que no hemos visto para nada en este caso. Y ya van tres años que está diciendo que es codueño de esta empresa, de este Seaside Sports Bar, y no hay nada informado. Pero debería radicarse el cargo a Memo González. Mira, yo con eso de erradicar cargo, ¿verdad? Hay que analizarlo. Pero si es lo que ha sucedido, que sucedió con Mariana Nogales, que estuvimos como mínimo una investigación desde el 2021 en esto y se viene a desestimar todos los cargos en el 2024, pues yo diría que hay un precedente y que entonces habría que hacer ese referido a justicia y justicia debería referirlo definitivamente. Bien. Para eso estamos pidiendo los documentos para entonces poder determinar. Porque a la Comisión de Ética. Claro. O sea, no es justicia. Ustedes no están pidiendo ni el FEI. Lo que pasa es que, como sabemos, la Constitución establece que quien tiene el rol es la Cámara de Representantes. Ética no puede, por ejemplo, multar. Pero no fue lo que pasó con Mariana. ¿Y todavía crees que el PPD tiene el standing moral después de todo lo que pasó en Ponce, el espaldarazo que le dieron al exalcalde, para hacer este tipo de reclamaciones ahora? Bueno, el asunto que pasó en Ponce es completamente diferente en este caso, ¿verdad? Y por ejemplo, en esta servidora, que fue la que emitió el comunicado de prensa en la tarde de ayer, yo vivo en Arecibo, estoy aspirando, ¿verdad?, a un cargo que contempla Arecibo también. Así que le estoy exigiendo que el representante que constantemente reclama transparencia a los demás, también él lo hace. Le pregunto, ¿esa transparencia usted se la va a pedir también al alcalde de Arecibo? No tendría ningún problema, pero en términos de las querellas del alcalde de Arecibo, todas se han investigado. Por eso se está investigando ahora actualmente, por ejemplo, el tema del alegado pillo de agua en una de las corporaciones del alcalde. La información que hemos provisto, ya se ha provisto la evidencia de los pagos y todo. Así que ya hasta entonces está claro. Okay. Gracias. Gracias. Yulisa Paredes. Claro que sí. Rosa Seguí, muchas gracias. Es momento de hacer una pausa. Volvemos con más de Directo y Sin Filtro por ABC Puerto Rico. En Directo y Sin Filtro queremos que seas parte de la conversación. Tu opinión y tus comentarios son importantes. A través de una nueva tecnología de lunes a viernes, tendrás la oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa. Es muy fácil. Desde cualquier dispositivo móvil, entras a abc.pr o nuestra página Directo y Sin Filtro en Facebook. Ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está. Estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo. Sintoniza Directo y Sin Filtro de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico. Transmisión simultánea en Facebook. Venimos ahí. Pero tú lo tienes dominado. Claro, claro. Brujitip, puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para... Me encanta venir aquí, tienen un ambiente definitivamente muy diferente. Su programa favorito de deportes. Prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes. FanZone, el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción. Único en la isla. Cada viernes a las 7 de la noche, únete a nosotros solo por ABC Puerto Rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos. Desde la intensidad de la NBA, la MLB, hasta la emoción del boxeo, Fórmula 1 y mucho más. Con actualidades, análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber. FanZone es tu acceso VIP al mundo del deporte. ¿Estás listo para vivir cada momento, celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes? No te pierdas FanZone, todos los viernes a las 7:30 de la noche y los sábados a las 7 de la noche, solo por ABC Puerto Rico, donde los verdaderos fans del deporte se reúnen.
Te damos el análisis de noticias que importan. Sin duda alguna, él fue separado permanentemente. Busca pauta. Claro. Con entrevistas relevantes para encontrar la verdad. Que esto no cumple. Pues mire, diga la verdad. No, esa es la opinión de la mayoría. Vamos a hacerlo otra vez. Justo en falta de respeto. Obviamente que la gente juzgue. Donde escuchamos el sentir de la gente. Ha tomado represalias. Lo que se acabó es la embuste y la charlatanería de este señor. Directo y sin filtro, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por ABC Puerto Rico. Prepárate para una noche llena de glamour, emoción y estrellas. Tonight is a celebration that we're all honoring. Domingo 15 de septiembre. De regreso a Directo y Sin Filtro. Y sobre la economía de Puerto Rico, vamos a hablar ahora con nuestra invitada, la economista y expresidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, Marta Quiñones. Marta, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, estamos muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, muy bien. Muy bien. Marta, queríamos hablar contigo por lo que está sucediendo a nivel de Estados Unidos con la tasa de inflación. En este último informe, para el mes de marzo se vio un aumento, no tan significativo, pero por lo visto lo que ha estado haciendo la Reserva Federal se le ha hecho difícil alcanzar esa meta de bajar la inflación a un 2%. En el caso de Puerto Rico, todavía los precios se están manteniendo elevados. Sí, se están manteniendo elevados, pero también se debe también al factor transporte. Y lógicamente, en la medida que se mantengan los conflictos en Ucrania y en Palestina, ¿verdad?, con Israel, pues eso también nos afecta a nosotros, no solamente en el precio del petróleo, que tienen que echarle a los barcos que van a llegar a Puerto Rico, que es parte de la factura, sino también en el manejo de todos esos productos y suministros que se dan a nivel internacional. Y como Puerto Rico no es importante para algunos mercados, y lógicamente nos desabastecen a nosotros, claro, para abastecer a otros. O sea, que vamos a tener retraso en suministros. Pero nos salen más caros, porque entonces caro, al pedirlos nos van a salir más caros. Claro. Yo le pregunto, porque cómo esta discusión de la inflación en Puerto Rico siempre tiene como varios matices, particularmente con el tema del IBU. La Puerto Rico tiene una dinámica de que pues la mayoría de los bienes y servicios pagan un impuesto. Cuando se mide en Puerto Rico el tema inflacionario, ahora mismo estamos todavía con bastante presión en los precios. El problema con la inflación es que es un agregado económico. Okay. Y al ser un agregado económico no se ve sus efectos. Lo tienes que desagregar por diferentes productos. Por ejemplo, los productos agrícolas, los productos de alimentación, la gente ve el precio. O sea, nada más con el saco de arroz de 3 libras, uno ve que ya está en más de $2, exacto, cuando antes estaba en 75 centavos. Okay. ¿No? Entonces, eso significa que ese producto no está llegando con la misma frecuencia a Puerto Rico, y para que llegue a Puerto Rico estamos pagando más caro. Entonces, es parte del problema, porque eso es una dieta básica del, claro, puertorriqueño. Lo mismo pasa con las harinas. Las harinas también, que es con lo que se hace el arroz, el pan y otros dulces en Puerto Rico, también está sufriendo el mismo impacto. Entonces, lo vemos reflejado en los pequeños y medianos comerciantes, que son los que venden estos productos. No tanto, porque los grandes pueden asumirlo, pero los pequeños y medianos comerciantes que compran pequeñas cantidades, pues lógicamente tienen el efecto mucho más grande inflacionario. Pero los productos alimentarios también, siendo commodities, al igual que el combustible, también fluctúan de precio, suben y bajan, mientras que hay algunos, y creo que ha sido el problema en esta etapa de un intento por bajar los precios, hay unos productos que cuando suben ya después no vuelven a bajar. El precio de un carro, por ejemplo, pues ya el mercado se ajustó y eso entonces mantiene elevado el costo de vida. Y eso es cierto, pero también en los productos alimenticios, porque yo no he visto que baje el precio del arroz. No, pero por ejemplo, los huevos en un momento llegaron a estar por mucho por encima de una peseta y han bajado. Han bajado, pero nuevamente van a volver a subir. Sí, claro. Porque lógicamente, en la medida que tú afecta el alimento de las aves, también afecta el precio del huevo y el precio de la carne también. Se lo vemos continuamente en fluctuaciones, pero esas fluctuaciones nos afectan nuestros bolsillos porque nuestros salarios se quedan estancados. Claro. O sea, los salarios no siguen subiendo y las pensiones mucho menos. Entonces, vamos viendo cómo la gente se va afectando. Otro de los elementos que quizás no es tan urgente, pero son los precios de los alimentos de los animales. Vamos a ver que las latas de comida de los perros y gatos han aumentado desproporcionalmente. Mucha gente tiene perros y gatos. Y mucha gente tiene perros y gatos, y sobre todo la juventud, que en vez de tener hijos se fueron a conseguir perros y gatos, pues entonces están sufriendo también un impacto porque la alimentación está bien alta.
y sobre todo en algunos momentos nos hemos visto que no hay suficiente en los diversos mercados, sobre todo en las casas agrícolas. Cuando van a las casas agrícolas, muchas veces la queja es que no me ha llegado ese producto, claro, o no me llega esa marca que tú compras. Wow. Y eso no se ve porque regularmente la gente mira hacia las grandes superficies y no mira a esos pequeños y medianos comerciantes que hacen la diferencia en Puerto Rico. ¿Qué herramienta, si alguna, pudiese tener el gobierno de Puerto Rico para impactar algunas áreas, no todas, pero algunas áreas que pueda impactar ese precio y quitarle un poco esa presión al precio del consumidor como tal? No creo que tengamos suficientes herramientas, sobre todo porque todo se deja al libre mercado. Okay. Y lógicamente a los empresarios no les gusta tampoco que le impongan criterios adicionales. Uh-huh. Pero el Estado podría quizá establecer con las líneas marítimas, o sea, cuál va a ser el precio que se debería estar cobrando para traer productos a Puerto Rico, porque el problema del transporte marítimo es que nos encarece también los productos. Uh-huh. Y entonces tenemos un oligopolio, o sea, son tres empresas nada más que vienen con tres puertos diferentes, todos los productos tienen que llegar por esos puertos. Pues quizás pedir una liberalización en las leyes de cabotaje para algunos productos, de manera que podamos comerciar con otros países a lo que bajan los precios, ¿verdad? Porque el problema de esto es que los conflictos están causando también el desbloque. Y ahí, no es decir que las eliminen, porque eso no lo va a suceder, claro, pero sí que nos den como que un alivio. Un alivio para el bolsillo del consumidor. Y eliminar el impuesto al inventario. Eso es algo que muchos grupos empresariales han planteado. Mi preocupación es que se elimine y los precios no bajen. Ese es un problema. Porque no hay un estudio que demuestre que haya tenido un efecto. Se habla mucho, como cuando se hablaba antes del precio de energía eléctrica, que ahora nadie está hablando de eso, uh-huh, y que está aumentando descomunalmente, pues también es importante hacer estudios. Esos estudios no se han hecho. Y ese es otro elemento también importante que está afectando la inflación en Puerto Rico, el precio de energía eléctrica. Pero cuando lo metemos en el gran agregado, claro, que es ese indicador, pues lógicamente se pierde con otros que han bajado. Entonces, es importante verlo por sectores, pero también verlo también por diferentes tipos de empresas, porque cuando tú eres pequeño comerciante, tus ganancias son limitadas. Si tú tienes una empresa de vender productos alimenticios, ¿verdad?, o una cafetería, pues eso te va a afectar, porque si tú subes el precio del arroz, el arroz es importante. Si subes el precio de la luz también es importante. Claro. O sea, entonces hay unos elementos que están estrangulando a nuestros pequeños y medianos comerciantes, y ahí sí el Estado puede intervenir. El Estado puede entonces conseguir alivios para estas personas. Okay. Quiñones, quisiera aprovechar y un elemento adicional en cuanto a todo esto, el impacto económico. En la legislatura se estuvo hablando recientemente sobre la migración, los puertorriqueños que se van, que sobrepasa los 600,000 personas. ¿Cuán grande es el impacto en nuestra economía? Por los recaudos, las contribuciones, ¿cómo eso agrava la situación económica? Pues depende del tipo de persona que se está yendo. Regularmente ahora, en este siglo XXI, la migración es de personas que tienen grados universitarios. Al tú dejar ir a estas personas, estás perdiendo, porque es una fuga de cerebro, ¿verdad? Pues estás perdiendo la posibilidad de que esas personas puedan tener un empleo y pagar más, ¿verdad? Y además que esa gente consigue empleos estables, por lo tanto pueden comprar casas, uh-huh, pueden tener hipotecas y tener además carros. Las personas que no tienen grados universitarios, pues tienden a fluctuar en sus empleos. Hay empleo, uh-huh, pero no necesariamente son empleos que le van a dar una permanencia a la persona. Claro. Entonces ahí vemos la diferencia en la economía. Además de eso, el problema que tenemos con todos los elementos de salud, no solamente los médicos, sino todo el personal de salud, que, dado la crisis que está sufriendo Puerto Rico en la industria de salud, o sea, que no están pagando, que hay esta pelea entre los planes médicos y los que proveen los servicios, pues muchos de ellos se están yendo fuera de Puerto Rico. Al irse fuera de Puerto Rico, estamos perdiendo esa capacidad de generar la economía, entonces estamos sobrecargando a los que se quedan en Puerto Rico. Entonces hay una serie de elementos que tenemos que estar viendo, y a eso se une algo que es bien importante. Muchas veces el cambio tecnológico que estamos haciendo, que lo vemos bien nosotros porque manejamos las redes, pero las personas que se están quedando no necesariamente manejan ese cambio tecnológico, y hay unos médicos que no soportan la plataforma esa electrónica que tienen que manejar, que pues, no están de acuerdo con que sea la máquina la que le dé los diagnósticos y haga todas esas cosas. Entonces, esa gente lo que hace es que cierra su oficina, se jubilan.
Y no es que esté mal, ¿verdad? Tiene su derecho a la jubilación, pero el problema es que nos quedamos entonces sin ese personal médico de apoyo que tenemos aquí. Nosotros tenemos que censar a esas personas para en caso de emergencia poder activarlos, ¿verdad? Y tenerlos ahí pendientes, ¿verdad? Como un recurso que se quedó en Puerto Rico. Pero tenemos que también utilizar unos criterios mejores en el gobierno de que no todo puede ser digital y que tenemos que hacer que las personas puedan manejar las partes digitales, pero además de eso, que haya espacio para las personas que no manejan las cuestiones digitales, que son la mayoría de esa población envejeciente en Puerto Rico, porque los vemos continuamente que te dan un celular, pero no todos saben manejar el celular. Sí. Mi madre tiene 90 años y no maneja un celular, no sabe nada de internet ni nada de eso. Por lo tanto, ella no recibe nada de las ayudas que pueden estar dándole, porque ella no se va a meter, va a meter su información, okay, porque no confía en eso. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que hacer política pública que de seguridad a esa gente, al igual que otras personas que se han quedado atrás, que tampoco saben leer y escribir, porque el problema del COVID también causó que muchas personas se quedaran sin saber leer y escribir y fueron sacados de las escuelas que cerraron en Puerto Rico. Entonces, tenemos un Puerto Rico diferente que si lo miramos desde el área metropolitana no lo vamos a ver. Exacto. Pero si nos tiramos para el resto de Puerto Rico, vamos a chocar continuamente con esas personas, algunos de ellos con limitaciones en su capacidad intelectual, ya sea porque tienen algún tipo de limitación o porque no se les da el servicio que se les tiene que dar, y entonces los estamos dejando atrás y mucha gente no le está importando. Y no veo a los políticos hablando de este tema y no veo a la gente común y corriente diciendo que hay que hacer justicia intergeneracional, pero también justicia con estas otras personas. Marta Quiñores, economista, muchas gracias por estar con nosotros. Es momento de hacer una pausa. No se despegue de Directo y Sin Filtro, que volvemos en breve aquí en ABC Puerto Rico. En Directo y Sin Filtro queremos que seas parte de la conversación. Tu opinión y tus comentarios son importantes. A través de una nueva tecnología de lunes a viernes, tendrás la oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa. Es muy fácil. Desde cualquier dispositivo móvil, entras a abc.pr o nuestra página Directo y Sin Filtro en Facebook. Ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario, y ya está. Estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo. Sintoniza Directo y Sin Filtro de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico. Transmisión simultánea en Facebook. Venimos ahí. Pero tú lo tienes dominado. Claro, claro. Brujitip, puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para... Me encanta venir aquí, tienen un ambiente definitivamente muy diferente. Su programa favorito de deportes. Prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes. FanZone, el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción, único en la isla. Cada viernes a las 7 de la noche, únete a nosotros solo por ABC Puerto Rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos. Desde la intensidad de la NBA, la MLB, hasta la emoción del boxeo, Fórmula 1 y mucho más. Con actualidades, análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber. FanZone es tu acceso VIP al mundo del deporte. ¿Estás listo para vivir cada momento, celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes? No te pierdas FanZone. Regresamos a esta edición de Directo y Sin Filtro, y a esta hora está con nosotros Naida Rivera, directora de relación con la industria de Abarca Health, para hablarnos sobre una nueva campaña para que usted y las personas que usted conoce, sus seres queridos, se adhieran a sus tratamientos y a sus medicamentos. Naida, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación. Hola. Muy bien. Comencemos hablando sobre ese concepto del que yo me acabo de enterar, adherencia a tratamientos. ¿De qué se trata esto? Adherencia a tratamiento es seguir las instrucciones del médico. En la receta de medicamentos, ¿verdad? Según él la escribió o la prescribió. El problema de no tener adherencia es que el paciente entonces no está cumpliendo con lo que el médico le dio para su tratamiento. Entonces, el médico le dice, tienes que tomar la pastilla cada 6 horas o cada 12 horas.
Es eso a lo que usted se refiere. Exactamente. Okay. Eso y la duración de la terapia. No es solamente seguir las instrucciones ese día, sino en la duración de la terapia según se requiera. ¿Por qué las personas no cumplirían con un tratamiento? O sea, yo, si a mí el médico me dice... Y me dice eso, yo lo tienes sigo, que tomar una pastilla cada 12 horas, pues yo... Pero ¿no les ha pasado a ustedes que son tal vez olvidadizos? Ah, bueno. Parece así que este es una yo me razón. Pongo un reminder en el teléfono. Eso está excelente. Okay. Y post-it y... existen también aplicaciones. Sí, yo ando siempre con la pastilla. Un familiar que les avise. En el bulto ando con eso. Sí, claro, claro. Okay. Pero a veces ese paciente quiere cumplir, pero no lo cumple porque se le olvida. Ya. Están los que dependen de que venga otro y les diga cómo tomar un cuidador, una familia, o algo así. No los voy a cubrir todos, sí, pero está el preocupado. Este es el paciente que le preocupan los efectos secundarios y dice, yo no voy a seguir el tratamiento por los efectos. ¿Y no significaría que, por ejemplo, esa persona... ¿verdad? Debería ir a un profesional de la salud para preguntarle. Claro. O su farmacéutico que el le oriente. O al mismo médico que le prescribió. El farmacéutico o el médico está disponible. De hecho, lanzamos esta campaña, Síguelo por tu salud, en la semana del farmacéutico y el técnico de farmacia. Así que aprovecho para felicitarlos a estos profesionales en su semana. Rivera, aparte de los factores que dependen de la persona, de lo que estamos hablando, psicológico, comportamiento, ¿alguna de las razones puede ser económico, los costos de los medicamentos? Sí, económico. Nosotros tenemos alternativas, o sea, puede hablar con el farmacéutico, porque la industria farmacéutica en ocasiones tiene programas de ayuda al paciente que los ayuda. Hay organizaciones que agrupan pacientes que tengan una condición especial y también financian muchas veces estos tratamientos. Okay. Existen muchas maneras. Es importante preguntar, básicamente. Los medicamentos genéricos son también una alternativa para esto, no el de marca, sino uno que es un poco más económico. Para mí, los dos son tan, como farmacéutica que soy, los dos son tan buenos. ¿Qué ha visto, digamos, porque hemos hablado de muchas cosas luego de la pandemia? Mucha gente dejó de acudir a sus médicos o inclusive de dejar de tomar sus medicamentos por distintas razones. Digamos, esta campaña que ustedes han identificado, ¿qué es lo más que ocurre? ¿Qué es lo más que la gente está diciendo, no voy a seguir el tratamiento? ¿Cuál es la razón principal? Bueno, hay diferentes y por eso queremos que el paciente y el farmacéutico ayude a identificar cuál es esa barrera que tiene el paciente para poderlo ayudar. Okay. Porque la educación es lo más importante. El paciente diligente es el que nosotros queremos. Este que busca información, que se preocupa, que mantiene esos recordatorios, ¿verdad? Como él mencionó, así que eso es lo que estamos buscando y queremos orientar no solamente al paciente, que en síguelo por tu salud.com hay información para el paciente, pero también hay para el cuidador. Queremos que se cuide ese cuidador para que, ¿verdad?, pues no tenga problemas también él, y al farmacéutico. Materiales que pueden imprimir, información para que se identifiquen, información para que vean cómo pueden entonces tratar esos olvidos y esa no adherencia a la terapia en medicamentos. Hay unas categorías adicionales, fatalistas, ese grupo de personas. Este es el negativo, este es el que dice, no importa lo que yo me tome, me voy a fastidiar. Okay. Exacto. Wow. Está el escéptico, que el escéptico es el que no cree ni en la luz eléctrica. Ajá. Así que este dice, a mí nada de lo que yo me tome va a ser importante. Wow. Entonces, hablamos del optimista. El optimista es tan y tan buenazo que dice, yo me voy a curar solo. Nah. Esto que yo tengo. O sea, yo pensaría que era que el optimista es que va a tomarse el medicamento. Porque, qué bueno que se lo toma, pero este dice... Él lo deja a mitad porque ya. Porque pues, ya mejoré. Ese es un problema bien grande, lo que él dice. Tenemos hipertensión, tenemos diabetes, comenzamos el tratamiento, la diabetes se normaliza. La hipertensión está en control. Y dejamos de tomar las cosas. Yo no necesito ya. Okay. Y no, está en control precisamente por esa terapia de medicamentos. Así que tenemos que continuar utilizándolo. Hay unos medicamentos que tiene que seguir la persona tomándolos para mantener. Claro, eso es para condiciones crónicas. Claro. Hipertensión, diabetes, colesterol elevado. Y si usted tiene un catarro, debe completar el tratamiento. El tratamiento y los antibióticos, sumamente importantes. Claro. Completar el tratamiento para evitar entonces problemas mayores, que entonces resistencia a medicamentos y otras cosas. ¿Qué otros recursos están poniendo a la disposición de la comunidad como parte de esta campaña? Estamos colocando mucha información para que el paciente se identifique. Tenemos también materiales para que el farmacéutico imprima y le dé a ese paciente
pero luego de haber identificado cuál es el problema que tiene. Y entren a siguelopoportusalud.com y ahí encuentran toda esta información. Y si no, preguntar a su farmacéutico. Que es la farmacéutico o médico. O médico que de confianza. Pueda. Bien importante, por ejemplo, los efectos secundarios. Es importante no parar el medicamento, sino llamar y preguntar. Si es un efecto secundario severo, hay que consultar con el médico para ver si se le cambia la terapia. Pues, algo puede ser tan sencillo como tomarse el medicamento con alimento reduce efectos secundarios. Así que hay algunos tips que el farmacéutico le puede dar para hacer esa reducción, sino buscar otra alternativa. Por último, Naila, si fuese un tema económico, como mencionó Olvin, ¿hay algún recurso central para que las personas puedan acceder y tener más información acerca de cómo subsidiar algunos de estos medicamentos? Yo recomendaría ir al farmacéutico, porque el farmacéutico tiene conocimiento de todos estos programas de ayuda al paciente. Por compañías farmacéuticas o, como dije, por diferentes entidades o organizaciones de condiciones de salud. La campaña es Síguelo por tu salud. Síguelo por tu salud.com. Muchas gracias, Naida Rivera de Abarca Health. Vamos a la pausa y regresamos con los resultados de nuestra encuesta hashtag sin filtro ABC Puerto Rico. En Directo y Sin Filtro queremos que seas parte de la conversación. Tu opinión y tus comentarios son importantes. A través de una nueva tecnología de lunes a viernes, tendrás la oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa. Es muy fácil. Desde cualquier dispositivo móvil, entras a abc.pr o nuestra página Directo y Sin Filtro en Facebook. Ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está. Estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo. Sintoniza Directo y Sin Filtro de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico. Transmisión simultánea en Facebook. Venimos ahí. Pero tú lo tienes dominado. Claro, claro. Brujitip, puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para... Me encanta venir aquí, tienen un ambiente definitivamente muy diferente. Su programa favorito de deportes. Prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes. FanZone, el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción. Único en la isla. Cada viernes a las 7 de la noche, únete a nosotros solo por ABC Puerto Rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos. Desde la intensidad de la NBA, la MLB, hasta la emoción del boxeo, Fórmula 1 y mucho más. Con actualidades, análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber. FanZone es tu acceso VIP al mundo del deporte. ¿Estás listo para vivir cada momento, celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes? ¡No te pierdas, fans! A mí le hicimos una pregunta al principio del programa. Si usted votaría por una persona que está recaudando más dinero, un candidato que está recaudando más dinero versus otro, el 83% no es un factor determinante, el dinero de un candidato versus otro, un 17% sí dijo que sí, que iba a ser determinante a la hora de votar. Interesante, porque las campañas necesitan dinero, pero yo nunca he escuchado a un elector decir, bueno, si el gobernador tiene 5 millones de pesos, voy a votar por el gobernador. A menos que tenga contratos con el gobierno, puede ser. Porque eso, esas cosas pasan. Olvin, ¿cómo tú lo ves? Yo pienso que se necesita el dinero para correr la campaña y para llevar el mensaje. Pero sí creo que puede tener una connotación negativa, porque cuando tú recaudas tanto y tanto dinero, la gente puede empezar a pensar... La inversionismo, de dónde está saliendo todo ese dinero, y cuando la brecha es tan grande entre campañas, sí. Yo sí pienso que es un poco tal vez preocupante. Y para mí, de nuevo, el tema del efectivo, yo veo esos números, los vimos en el 2020 también, muchas campañas con mucho efectivo, incluso efectivo en actividades donde las personas llegaban con el efectivo en la mano y lo reportaban. O sea, decían, Juan Pérez está donando $500 en efectivo. En mi experiencia, y quizá es solo aquí en San Juan, pero en mi experiencia, todo el mundo hoy está con ATH móvil. ¿Solo eso qué? La gente no anda por ahí con 500 pesos en el bolsillo. O sea, muy poca gente, pienso yo. Y recordemos lo que pasó con Oscar Santa María. O sea, claro. Santa María, se sabe ya que había actividades que se organizaba
donde personas llegaban allí con dinero que decían que era de esas personas, pero realmente era de Oscar Santa María, ¿verdad? Como él entregaba 10,000 y de pronto reportaban 1,000 los dio Olvin, 1,000 los dio Jonathan, 1,000 los dio Armando. Se presta como para aprovechar ese mecanismo, claro, y explotarlo negativamente. Olvin, ¿te gustó? Estuvo bien interesante, estuvo bueno del lado de acá. Más tranquilo. Okay. Bueno, hemos llegado al final de esta edición. Gracias a mis compañeros Jonathan Lebrón Ayala y Olvin Valentín. Mañana jueves regresamos con otra edición de Directo y Sin Filtro por ABC Puerto Rico.